Hoy estamos con el FIFA 20, regresamos al FIFA 20, ¿se recuerdan? ¿Ustedes vieron el video? Si no lo vieron, ahí se los dejo abajo. Me salió un caminante, el gato Karim Benzema, ya cagué el video, o sea que si lo quieren ir a ver, ya les dije que me salió. Tenemos 2.900 monedas, tuve que vender al señor Benzema porque me tuve que armar un equipo. Yo dije, oh, este año voy a por la Premier. Empecé a abusar mucho de los jugadores de la Premier que te dan préstamo, abusé a Aubameyang, de Van Dijk. Y tengo también a Jadon Sancho. Ahí está el señor Vini, que lo tengo de revulsivo. Pero me estoy dando cuenta de algo, no sé defender. Aquí vemos mi récord, yo sé que hay gente que tiene 30, 40, 50 partidos, que ha jugado hasta 100. Y yo solo he jugado 7. Entonces estamos acá para enseñarles que hoy vamos a jugar en el Ultimate Team. Vamos a hacer la cuenta del Ultimate Team sin meter FIFA Points. Y no porque no quiera o porque se ha agarrado. A la vez sí me los quiero ahorrar, pero es porque en esta cuenta no puedo meter FIFA Points. No sé, no me deja, simplemente no me deja. Acá tenemos la plantilla como normalmente lo que mejor pude armar. Luego de la venta del señor Benzema, que me dieron como 20.000 monedas. Tenía acá a Aubameyang de préstamo y tenía aquí al señor Sancho de préstamo y a Vinicius acá. Ya, Van Dijk. Lastimosamente el señor Aubameyang se quedó ya sin contrato porque es un préstamo de los que te dan, no te regalan a Aubameyang. Entonces, tuve que armar un equipo a raíz de eso porque el señor Sancho también, aquí lo tengo, pero no me convence tanto. Tenía al señor Jerry Mina acá, probé a Lindelof, que el Lindelof tampoco es que sea tan, pero rinde bien, ¿eh? Puse acá al señor Aurier, que no me costó mucho, ¿cuántos? 2.000 moneditas. Lindelof, que me costó como 1.300, 1.200. Y es alguien que tiene ritmo. No sé defender, tengo carencias. Y encima me expulsan a Van Dijk en el partido pasado. No sé qué voy a hacer. Voy a tener que meter al señor Jerry Mina, que no va tan mal. Y por la altura, pues va bien. Tengo al señor Kovacic, que estaba lesionado el partido pasado. Lo meto al primer equipo, a la primera plantilla. Tenía a Farman, que creo que me está funcionando mejor. Porque va a ser. Espérate, el señor. Tengo que comprar al señor Schmidt. El señor Farman, que mide 1.97, me cubría más. Porque este Kepa mide 1.86. Y no es que sea, o sea, salto, pero es que lo que tapa Farman es de locos, pero le voy a dar más oportunidades a Kepa. En el medio campo lo de Keita es de locos. Richarlison me convence bastante bien, no es un equipo tan potente, tenemos 180. Un defensa como Argelino que tiene Angelino, que tiene muy buena defensa. Así que este es el equipo que tenemos y vamos a jugar el último día que tenemos de... Ay, no, tampoco hablé, se me olvida, soy tonto. Del señor Lanzini, que para mí lo jugué desde el FIFA, como el FIFA 14, que lo tenía, tenía en modos carreras y para donde lo compraba, me iba muy bien. El señor King, que tampoco es el mejor centro delantero que hay, pero va bien y tiene buen ritmo. Kovacic, que es de loco lo que se menea. Y este es el equipo, vamos a ver qué tal el señor Freezer también. Freezer. Y vamos a ver qué tal va. Pero la base, vamos a ver con qué equipo nos tomamos en el primer partido. Bueno, pero ya hay un poquito ahí de suerte y de moneditas también. Pero tiene al señor Pogba, Keita, que es de loco lo de Keita. Y ahí tiene a Vinicius un poquito ahí sin sentido, pero el equipo está normal. Aurier no me convence tanto de lateral derecho, pero Wan-Bissaka y los otros son muy caros, no me alcanza. Entonces yo creo que la mayoría de nosotros, me incluyo yo, no tenemos para meter monedas o para comprar FIFA Points. Meter monedas ya no, eso ya no se hace, pero para comprar FIFA Points y abrir sobres, así que... Vamos a ver qué onda. Vamos a jugar 3 partidos, o sea, 2 de 3. Si no gano los 2 de 3, me voy a tener que rapar todo esto que tengo acá de pelo feo y me voy a dejar solo el bigote, vamos a ver si está. ¿Y este por qué juega tan lento, de verdad? Este está jugando con mi desesperación, loco. Cúrate vos, Karenalga. Miren a Keita, este es un golazo. Richarlison. Keita, es que es Keita. A ver, es que de verdad. Me cae mal que haga eso. ¿Por qué chingados haces eso, Karenalga? O sea, es que me dan ganas de salirme y no seguir jugando. Yo creo que eso es lo que busca el Karenalga, careculo. Ya estoy enojando, o sea, ya se nota, ¿eh? ¿Quién? ¡Vamos! Partido Pachita, ¿no? Es que no quiero abusar de los goles porque ya se uní. De verdad, el tiempo que llevo ya perdido en este partido. Porque no se apura. No se apura, papi, ha dado por el minuto 24. ¡Ya! Voy a terminar enojando, no porque me vayan ganando o algo así, sino que porque no se apura el cara de mis nalgas. Está jugando con mi paciencia.
porque yo voy al Walmart a comprar con mi mamá y ya me estoy alegando los 5 minutos porque está viendo todos los productos. O sea, no tengo nada de paciencia. Voy a bailar aquí. Le puedo tocar la cucaracha. No me da mal. No. ¡Ojo! ¡Se fue el partido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es lo que yo quería! ¡Te quiero! Uf. Ay, se me fue el chiquistriquis. Ahí está el gol. ¡Vamos! Va a abusar de Hazard, yo lo sé que va a abusar de Hazard. ¡Ay! Fabuloso. Ya, muchos memes se han olvidado ya. Fabuloso, ¿dónde quedó el fabuloso? ¡Fabuloso! Ahí va King. ¡Eh! ¡Profe! ¡Profe! ¡Falta! ¡Lanzini! Sí, está muy lento. ¡Eh! ¡De verdad! Mucha, es que la cámara no sé por qué está tan fea. O sea, la cámara del FIFA 20 está horrible, mucha. A veces cuando estás defendiendo no se mira muy bien. ¡No! No, ya está abusando de Hazard. Ese Hazard hay que lesionarlo. Vamos a lesionar a Hazard, ¿oyeron? ¡Eh! Seguila, buena la pelea. ¡Argelino! ¡Vámonos! ¡Qué golazo de Argelino! Nunca sé cómo se pronuncia su nombre. No. Es que tu mamá, Hazard. Oh, sí. No. Pantín. Es que todas las hace igual el cacas. Y yo también, es que no puedo defender hoy sí. Hoy sí se están dando cuenta. Y la mina me está haciendo. No tienen caras, es el jugador predeterminado del tiro. ¡Quepa! ¡Quepa! Es que la misma, el porquería del Hazard. La misma del porquería de Hazard. ¡No! ¡Le pegué muy suave! ¡Y el miércoles del Hazard! Voy a tener que cambiar a Van Dijk de posición. ¡Es que es una caca! ¡Es una caca! ¡Y yo también soy una caca defendiendo! ¡Vamos! ¡La guitarra! ¿Dónde está? ¡Tráemela, sombrerón! Ese cabrón, ahorita pierdo muchísimo tiempo para que el partido gane y ¡hija! Gane el partido. Ya no me confío porque este tío me puede empatar. Yo solo quiero ganar el partido para que el bigotío no se vaya a quedar. Yo ya gané. Celebro contento este pase por dentro y lo hago así. Sigo corriendo, me quiero en defensa, le anoto golazo y lo celebro así.